¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy les presentaré esta cámara de aquí, que es de la empresa Ring, que se va a encargar de proteger nuestro hogar de manera inteligente y de una forma muy eficiente. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, como siempre, comencemos por hablar del diseño. Como pueden ver, es una cámara bastante bonita, manteniendo una línea muy minimalista que la verdad me ha gustado mucho. Y yo creo que Ring también trae una propuesta de valor bastante interesante hoy en día, donde sus productos se ven bien. Realmente cuando compras algo de Ring, debes saber que te vas a estar llevando productos de calidad y con un estilo muy marcado. En este caso, esta cámara pequeña la vas a poder poner en cualquier lado, ya sea en tu habitación o bien también en algún patio, en el exterior de tu casa, no pasa nada, también la vas a poder poner, ya que cuenta con unas dimensiones de 45.8 x 45.8 x 75 milímetros y un peso de tan solo 103 gramos. Y la vas a poder llevar a cualquier lado, ya que cuenta con una batería que puedes acceder a ella y bien llevarte la cámara de vacaciones, de trabajo, no lo sé, vas a poderla cambiar en cualquier momento y cargarla. La batería te va a durar aproximadamente unas 2 semanas, realmente la autonomía es bastante buena, o bien si prefieres puedes conectar la cámara a la corriente. Algo que la verdad no me ha gustado del todo es que he probado otras cámaras que tú puedes interactuar y mover la cámara a diferentes puntos para tener un campo de visión más amplio, y en este caso la cámara es tan solo fija, en el lugar que la pongas ahí se va a quedar y no la vas a poder mover. Sin embargo, contamos con un campo de visión de 140 grados en diagonal, por lo cual sí vas a tener digamos un campo muy abierto para poder visualizar las cosas. Y lo mejor de todo es que cuenta con grabación hasta 1080 a 15 fps. Realmente la calidad es muy buena por el tipo de sensor que tiene, y no solamente en el día sino también en la noche. Y algo que me di cuenta es que vas a poder hacer inclusive zoom para acercar algún objeto o alguna persona y no vas a perder calidad. Realmente creo que la grabación es considerablemente buena. Debes saber que también cuenta con diferentes micrófonos y bocinas para poder estar escuchando lo que está pasando en la habitación o en el lugar donde pusiste la cámara, o bien también generar alarmas. No sé, si en alguna ocasión ves algún movimiento indebido o algo que pueda llegar a preocuparte, puede sonar una alarma y realmente suena bastante fuerte. Si nos vamos a la aplicación, vamos a encontrar diferentes datos y visualizaciones en tiempo real, o bien el historial de las grabaciones que haya guardado la cámara. En este caso puedes tener un historial de todos los eventos cuando haya detectado movimientos, cosa que está bastante bien. Puedes también configurar los diferentes modos que tiene la cámara para cuando detecte movimiento, inclusive puedes posponer movimientos para que no a cada rato te esté avisando que detecta algo. También podemos cambiar la configuración de alimentación, porque también hay un panel solar que puede alimentar a la cámara y tener prácticamente batería infinita si lo pones en algún patio o en el exterior. En la configuración del dispositivo vamos a poder tanto configurar el video, también la captura de fotos cuando detecta algún movimiento o algún rostro, configuración de notificaciones, privacidad y también configuraciones en general. Realmente yo lo que te recomiendo en la aplicación es que actives la detección de movimiento y alertas de movimiento para que en cualquier momento que pase algo te pueda notificar en tu celular y puedas estar tranquilo. Algo que también tienes que considerar es que hay diferentes planes de pago para poder acceder a todas las funciones de Ring. Y sí, esto es algo que realmente no me gustó, pero que yo creo que por el precio se compensa y al final vale la pena que tengas este tipo de servicios en la cámara. Y pues nada, esta fue en líneas generales la review del StickUp Cam Battery de Ring. Es una empresa que realmente no había podido probar y al menos este producto me gustó mucho, y sobre todo el precio, que es de nada más y nada menos que de 1800 pesos mexicanos. Un costo en entendible y más que bien por todas las características que nos ofrece. Así que pues nada, yo creo que por el precio vale la pena también pagar esta suscripción que tiene para poder acceder a todas las funciones y grabaciones. Y pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios todo lo comprarías o no, tienes alguna duda, todo déjamelo aquí abajo. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.